Qué fastidio, vale. ¿Hasta cuándo va a estar pasando susto aquí? ¿Ahora cuál tendrá más cara de pana? Aquel tiene pinta de que lo dejó la mujer. A ver, Tim Marín de dos pingües, ojalá que me llame más pana, vale. How long are you planning on staying in the United States? Sí, yes. No. I'm asking you how long you're looking to stay in the United States for. Yes. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar, Pajuo? Ah, ¿cuánto tiempo me voy a quedar? Ay, yo no sé. Dime tú. Pa' el cuartico. Espérate un momento. Háblame claro. ¿Tú te piensas quedar aquí o cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Explícame. No vale, señora gente. Yo no me pienso quedar aquí, se lo juro. Ajá. ¿Que no te piensas quedar aquí? Ajá. ¿Y por qué tienes todos tus papeles aquí apostillados? Ajá. ¿Y explícame la foto de tu mamá? Explícame. Dame una explicación, dale. Coño, por favor, no seas así conmigo, vale. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Cuento cinco y te vas de aquí ahora. Ahora. Ajá, lo sospeché desde un principio. No me quiere contestar el teléfono ahora, ¿ves? No joda, voy a llamar al primo José Carlos. José Carlos, ¿cómo está la vaina? Coño, disculpa que te llame rapidito, es que me estoy agarrando de un wifi aquí. Háblame, dime rapidito, es que estoy haciendo Uber aquí, una cana perfecta si te agarran manejando. ¿Qué pasó? Cuéntame. No, te llamo para ver si me puedo quedar en tu casa mientras siempre. ¿Qué digo, mientras tanto? Claro que sí, marico. Avísame con tiempo y yo te ayudo por ahí con cualquier cosa. Dale, tranquilo. Chamo, es que ese es el problema, no hay tiempo. Yo te estoy llamando aquí pegado del wifi del aeropuerto, bon. Pásame buscando aquí el aeropuerto de Miami, chamo, por favor. ¿Qué? Nah, huevona, tú eres loco. Déjame matar dos carreritas, aquí te paso buscando, pues. Mira, chamo, no te preocupes. Yo te voy a convertir a ti en un auténtico venezolano mayamero. Ajá, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué palabra me tengo que aprender para defenderme aquí? Háblame. Mira, hablar mayamero es muy fácil. Solo tienes que aprenderte esta palabra. Muy importante. Doral, Brickell, Walmart, Kendall. Pero la más importante de todas y que no se te puede olvidar es Biles. Repite conmigo, Biles. ¿Biles? ¿Qué significa Biles? ¿Qué es eso? Allá tú vas a ver. Mira, aquí en este edificio vivo yo. ¡Épale, Marco! ¿Cómo está la vaina? Coño, mi pana, dame un consejo que vengo dando escoñazo yo desde lejos. Y una cosa ahorita que estás llegando a Miami. Aquí, como dice la serie esa sin filtro, papi, aquí hay que echarle bolo, ¿viste? Hay que joderse a trabajar, pero durísimo. A veces hay que tener un trabajo. Lo único bueno, hermano, es que si te va bien aquí en Miami, papi, esto está lleno de culo que no tienes ni idea. Pero bueno, a que les eche bola tu mano, pues yo estoy casado, pero bueno, alguien tiene que luchar por la justicia, ¿no? Coño, Marco, gracias, tranquilo. Nosotros lucharemos por la justicia por ti. Coño, chamo, también de pinga la vaina aquí, chamo, bien bonito. Mira, ¿y dónde voy a dormir yo? Bueno, marico, mira, ahí tienes el sofá para que duermas, pero eso sí, con cuidado porque lo debo todo. Y el televisor también, así que no lo mires mucho. Chamo, yo lo que escucho es que aquí todo el mundo debe todo. Sí, chamo, y otra cosa, para ser mayamero nunca olvide tu lente de sol. Ahora, primer paso. Vaya a sacarse esa licencia. Bueno, yo lo que hago es caso. Coño, pero yo cuando yo he presentado una prueba para la licencia en Venezuela y yo manejé, que jode. Hola, ¿cómo estás? Buena, mira, vengo a sacar mi licencia. Ahora sí te digo que yo soy un verdugo manejando, ¿viste? Es más, mira, yo tenía un otra y no servía para un coño. Igualito yo lo rodaba, para que tú veas lo arrecho que era yo. Yo quiero ver cómo es que tú vas a aprender este carro, ¿oíste? Va a agarrar y va a cruzar a la derecha, como tú cruzas. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando tú miraste a la izquierda, te pasaste el esto. Toma, hacer, agarra tu vaina y te me vas de aquí, que estás reprobado. Coño, chamo, discúlpame esa, vale. No, mira, te soy sincero, primera vez que yo veo un stop en mi vida, ¿oíste? Chamo, ¿cómo me vas a decir que te rasparon en la prueba? Si yo te expliqué lo de la vuelta de los tres puntos, te expliqué lo del stop, ¿qué te pasa? Chamo, yo hice todo lo que tú me dijiste, brother, pero para mí que eso es racismo, ¿oíste? Eso es racismo, la tiene agarrada con uno, weón. No te llevo nada, chamo, esa prueba es una mantequilla, weón. No jodas. Legalmente conductor de la Florida, papá. Ahora, ¿el segundo paso cuál es? Bueno, segundo paso de todo mayamero. Vamos a meterte en el pedo con un carro. ¿Y cómo tú estás? Dime qué es lo que tú estás buscando. Yo tengo aquí todos los carros para ti. Coño, mi pana, mira, yo soy venezolano, estoy llegando. Quiero algo bueno, bonito y barato. Ayúdame ahí, por. Pero bueno, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué tú no me dijiste que era venezolano? Yo te tengo el carro, yo te tengo el Toyota Corolla Tigre. O sea, tú me estás queriendo decir a mí que como yo soy venezolano, no me puede gustar otro carro sino el Corolla. El Corolla siempre. ¿Ah? Piensa lo que me está diciendo, ¿viste? Pero pensándolo bien, sí, me llevo un Corolla, ¿viste? Me gusta el Corolla. Ah, está viendo, más nada, papá. Marico, es para adelante, ¿qué estás haciendo? Coño, yo no sé, grabando la calle como hace todo el mundo aquí en Miami. ¿Tú eres marico? Bueno, mi pana, ya tienes tu pinta, te endeudaste con tu carro, te endeudaste con tu teléfono, debes un realero, eres todo un mayamero, me tienes orgulloso. Ahora sí, papá, a trabajar para pagar los biles. ¿Biles?
Vistiendo de High Monkey porque yo no uso Armani. Consigo las mami junto con Super Fanny, luchando para en un futuro conseguir mi Grammy.